Entonces pensé, bueno, pues estos muchachos, en vez de estar haciendo detalles lógicos de la juventud, de la pubertad, ¿por qué no encauzamos a que hagan cosas positivas? Entonces empecé a comprar madera y en los tiraderos de madera de los hoteles conseguía madera muy buena de cedro y entonces la transformábamos empecé a enseñarlos a transformarla en los nudos que usan, la corbata que Ah, usan los sí. muchachos scouts. Y ahí me nació la idea de trabajar la madera en beneficio primero de los muchachos y luego ya compré torno, compré otras máquinas para ayudarme a trabajar. Y luego, en la región de Durango existe mucho, mucho pino y se puede tomar esta carita de caballero águila, que es representativo también de los muchachos scout. Y mira lo que sale. Y lo puedes poner en tu nudo y andas luciendo tu nudo perfectamente. Es una representación simbólica de lo que el niño vive, ¿sí? Es una representación simbólica y entonces cuando nosotros hablamos del niño mexicano y que va a ser yo creo que de todas las identidades culturales y sociales, en este caso del mexicano, pero es el niño ruso o el niño inca o el niño sí, hay una representación en el juguete de lo que es su identidad, de lo que es su mundo, de lo que es su comunidad, de lo que son los valores de una sociedad determinada. Igualmente podría ser pues nuestra cultura tan vasta que es de México, pues hay los juguetes tradicionales que son del sur, de Chiapas, que a lo mejor no tienen nada que ver con los del norte, ¿no? Pero sin embargo, lo valioso del juguete, cualquiera que sea, es la representación simbólica de todos estos valores, identidad, cultura. Hay una síntesis en los juguetes. Vean el pico. Su función de origen es la función lúdica, ¿verdad?, del juguete. Ahora, ya si los vemos en una vitrina o en un museo, pues estamos replanteando ahí su función de origen, extraemos un poquito de esta realidad o para qué fueron hechos, para mostrarlos y resaltar otros valores, el valor social, el valor cultural. Yo creo que un atributo importante es que tiene que ver con el estilo de vida y las características de vida de una cultura determinada, ¿sí? Ahí vendría el atributo. Si vemos la lotería, y afortunadamente seguimos rescatando la lotería tradicional, viene de alguna manera los atributos y de una cultura determinada, ¿no? Por ejemplo, pues vemos la lotería y hablamos del valiente. Y hablamos del Catrín, y hablamos de la dama, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida, ¿sí? Otro de los atributos que para mí me parece muy, muy importante, y sobre todo que tienen que ver también hasta con el diseño, son la utilización de los recursos, lo llamaría así como del material, que es muy propio también de nosotros, como la madera, el barro, ¿sí? Las telas, las texturas. Y otro de los atributos que tiene que ver es con la representación de las actividades cotidianas y culturales, ¿no? El braserito, las formas para hacer las tortillas. Entonces son representaciones pequeñas de todas las actividades de lo que somos nosotros, pues los mexicanos.
es vigente para ciertas sociedades, te decía yo, en las comunidades rurales, en las indígenas, pues es el juguete de todos los días, ¿no? Ahora, si nos vamos a las ciudades, pues es un contexto totalmente distinto, nos damos cuenta que hay un desconocimiento casi general, lo podemos generalizar del juguete tradicional. Los niños de las ciudades no conocen el juguete tradicional. Cuando platicamos con los abuelos, pues obviamente los estamos trayendo por acá los recuerdos, nos sacamos por ahí los recuerdos de su infancia, nos mencionan que pues sí jugaron con este tipo de juguetes, como que el problema fue en las generaciones de los papás que ahorita tienen 30, 40 años, que fueron quienes no, ahí se perdió como que la tradición de conocerlos y de darlos a conocer.